Y ahora vamos a hablar de consumos cuidados con Raquel Paso, con nuestra compañera, que nos ayuda a explorar un poco la oferta y el bombardeo que tenemos a través de la industria del entretenimiento, las redes sociales, los medios de comunicación y todos esos procesos culturales desculturizantes al mismo tiempo. Raquel, querida, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Un gusto saludar nuevamente a la patria de las moscas, a todos, todas, todos los oyentes y a vos, Pablito. Muy bien, vamos a hacerlo todo otra vez, ahora en la patria de las moscas, con los consumos, consumo cuidado. Exactamente, y hoy me parecía que era importante hablar de un consumo cultural que es muy importante para nuestro país, o veremos si eso lo definimos de esta forma durante la columna, y es hablar un poco de la televisión pública. Para comenzar, tenemos ahí algo para compartir, un audio para compartir y pensar un poco en cómo fue el puntapié inicial de esta emisora. Bueno, vamos allí. Consumo cuidado. La celeridad con que la televisión avanza en el mundo entero, imponiendo la extraordinaria magnitud de sus maravillosos alcances, ha hecho de que también en la Argentina, siempre al ritmo del progreso, se inicien los trabajos preparatorios para las estaciones televisoras. En la terraza del edificio del Ministerio de Obras Públicas se dan los últimos toques a la torre que ha de servir de antena para las transmisiones de televisión. A corto plazo llegará a los hogares argentinos la visión de manifestaciones artísticas, deportes, etcétera, con la autenticidad que solo la vista puede dar. La República Argentina muestra al mundo una vez más su pujante potencialidad y la preocupación que anima a sus gobernantes de marchar al ritmo del progreso, con la vista puesta siempre en el bienestar de su pueblo. Es la fase final de los trabajos, con lo que quedará la antena lista para entrar en funcionamiento. La nueva Argentina marcha al encuentro de las grandes conquistas de la humanidad. A muy breve plazo llegarán a los hogares argentinos a través de la pantalla televisora todas las manifestaciones artísticas, culturales y deportivas en su más fiel expresión. La televisión es ya una realidad en la nueva Argentina. Se me pianta un lagrimón porque esta historia tiene que ver con la soberanía y el patriotismo, ¿no? Una televisión pública, no importa el gobierno que la haya inaugurado, una televisión pública para difundir y defender la cultura argentina. Exactamente, y bueno, justamente ahí hablaban un poco de los trabajos para instalar la antena, que en ese momento fue algo precursor, pionero y un trabajo muy importante. Y la primera transmisión que abre la televisión pública fue el 17 de octubre de 1951, con ese tan recordado discurso de Eva Perón, el de "ustedes levantarán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria". Uh-huh. Y ya ahí empezamos a ver un poco cómo la televisión pública va siendo el acervo de un montón de momentos importantes para nuestra historia que deben quedar archivados, y que esto, independientemente de los gobiernos que están a cabo, una televisora que representa al Estado argentino o al país de Argentina debería poder hacer ese trabajo de archivo. Estamos hablando de una emisora que va a cumplir 74 años y que es la primera en Argentina y la segunda en Latinoamérica, y en este momento es la que es más longeva en el continente, porque Rede Tupi, que era la red brasilera, en los 80 dejó de transmitir. O sea que imaginémonos la historia, la potencia que tiene esta emisora, que no solamente es histórica para nuestro país, sino para todo Latinoamérica. A partir de, bueno, de este discurso, y ahí vemos un poco cuáles son las distintas funciones que va a ir cumpliendo el canal público a través de los gobiernos, tomé un poco para hablar de esto, de esta historia, y también pensar cómo van a seguir las cosas, que no lo sabemos en este momento cuál es el destino de nuestra televisión pública. Hay un libro de Natalie Shechtman que se llama Pantalla Partida, que cuenta un poco los 70 años de la emisora. Tiene 4 años el libro, y
hizo un trabajo ahí de entrevistas, de recopilación de archivo de distintos lugares para escribir este libro, que me interesa mucho cómo, desde dónde se para, desde dónde se escribe, porque justamente este nombre de Pantalla Partida lo que va a hacer es recorrer un poco las distintas tensiones que siempre han existido en la TV pública, ¿no? Un poco la discusión entre público, privado, cultura versus lo popular, ¿es lo mismo, no es lo mismo? ¿Por qué tienen que estar enfrentadas? Hay distintas tensiones que van recorriendo esta pantalla y que son abordadas en este libro, que me parece interesante para ir abordándolo. Y acá un poquito lo primero que surge, ahora decimos televisión pública, y es un poco en el libro que queda planteado, ¿no? Como decime cómo le decís, y te voy a decir de qué época sos, claro. Porque fue cambiando, ¿no? Los nombres. Yo le decía ATC, Raquel. Claro, la Argentina Televisora Color, que este es un nombre que deviene de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Recordemos que en el 78, cuando se transmite el Mundial, hay un acuerdo con la FIFA de que los partidos tenían que transmitirse en color. Y es la primera vez que se transmiten en color, no para todos los televisores, porque en ese momento no estaba la tecnología necesaria para que llegara a color a las casas, pero se hacía una transmisión punto a punto desde el canal hacia los cines, donde en los cines sí se transmitía, se transmitían los partidos en color. Y ahí también vamos viendo, ¿no?, un poco de las tensiones que sufre este canal, porque justamente ATC durante la dictadura fue una herramienta que tenía el régimen militar como para instaurar ahí determinada comunicación que quería demostrar, ¿no? También hay en sus comienzos, ¿no? Después de, bueno, hablábamos de este discurso del peronismo, de lo que fue la creación del canal. También en época de gobierno peronista estuvo 2 años privatizada la televisora. Ahí también empezamos a ver esas tensiones entre lo público y lo privado en el canal. Fue el único momento en el que el canal estuvo privatizado, después vuelve a manos estatales. Y cuando llega, ¿no?, la dictadura de la Revolución Libertadora, empieza todo un proceso de desperonización del canal y a discutirse justamente para que circula. Y acá hay algo interesante, porque la autora esta que nombrábamos antes de este libro Pantalla Partida, que habla de la historia de los 70 años de la televisión pública, lo que cuenta es que en el año 55, ¿no?, en este momento, ya existían estos discursos de que la televisión pública era un lugar donde había gente poco profesional, que era un nido de militantes, que solamente servía para el despilfarro. Y esto va a ser un discurso que, a través de todas estas épocas, ¿no?, nombrábamos Televisión Argentina, ATC, después en la época de la Rúa fue Canal 7 y hasta el momento como la conocemos ahora, como la televisión pública. En todos estos distintos, estas distintas etapas, cada vez que cambiaba un gobierno, cambiaba la gestión, e inclusive cambió muchas veces la gestión, los directores, las directoras del canal, en un mismo gobierno. Porque estas tensiones propias de qué es lo que se decía, cómo se decía, cuándo se decía, y los distintos planes de quienes estaban, ¿no?, en la gerencia y la dirección del canal. Para destacar algunas cositas, por ejemplo, en el gobierno de Illia se pone el foco en llamar personas que pertenecían al cine independiente, al teatro independiente, y después hay un apogeo de la ficción, ¿no? Y en esos momentos son los en los cuales la televisión pública ha tenido mayor encendido. Una de las otras contradicciones es que uno de los momentos que mayor encendido tuvo fue durante la dictadura cívico-militar argentina, porque en ese momento justamente todo el desarrollo tecnológico que tenía el canal, y en esa época también es cuando se construye el canal donde lo conocemos, ¿no?, ahí en Avenida Figueroa y Tagle, empiezan, ¿no?, ahí a crearse tecnologías, a ofrecer en la pantalla, y ahí tenía un gran encendido. Otras cuestiones para destacar de la televisión pública es que, a pesar de haber tenido muchísimos directores y directoras, hay pocas directoras. Mm.
Nelly Dabaigorria es la primera directora que hubo y la conocían como la zarina, ¿no? Estas cuestiones, viste, de cuando una mujer está en un puesto de poder, enseguida se habla del autoritarismo. Después fue Blackie, estuvo como directora en el canal. Una de las más recordadas es María Ervina Avellaneda, que fue la directora que acompañó, digamos, la vuelta a la democracia del canal. Y que ahí, por ejemplo, tuvieron lugar programas que le dieron por primera vez espacio a las madres de Plaza de Mayo. Tuvo su programa María Elena Walsh, que se llamaba La Cigarra, justamente, donde se entrevistaba a personas que habían estado en el exilio, a desaparecidos y desaparecidas, sobrevivientes. Y es muy importante para ese momento del comienzo de la democracia el rol de la televisión pública. Después, una de las directoras más conocidas, obviamente, en el último tiempo es Rosario Lufrano, que la tenemos más cercana, pero ahí también hay una cuestión, ¿no? De cuando vemos la cantidad de trabajadores, trabajadoras, directores y directoras, bueno, surge también ahí la diferencia que siempre tenemos para poder entrar a esos lugares. Totalmente, bueno, y en el presente, en el hoy, en esta mañana, atravesamos un vaciamiento, otra vez, un proceso de vaciamiento de la televisión pública con el cierre de toda la programación, hasta Cocineros Argentinos nos sacaron, Raquel. Sí, 15 años, un programa que tuvo 15 años sostenido en el aire, eso es algo muy importante para un canal de este tipo. También pensar en el carácter federal que ha tomado desde su inicio, desde la creación, se pensaba que fuera un canal para cubrir a todo el territorio, y es importante porque realmente son muy pocos los canales de televisión abierta y de cable, ¿no? Ahora con las nuevas formas de ver, que cubren noticias que tengan que ver con los distintos lugares de las provincias argentinas y no solamente lo que pasa en CABA. Lo mismo nos pasa, ¿no? Para quienes habitamos el AMBA. En este momento, bueno, el día viernes renunció Juan Parodi, que era el director, queda la televisión pública bajo el mismo paraguas de interventores, ¿no? En este momento se ha levantado la programación, se han levantado los noticieros, que es algo gravísimo, no hubo cobertura el fin de semana de lo que estuvo sucediendo, y es un vaciamiento que no es la primera vez que ocurre, ¿no? Hay distintos lugares, también conversábamos esto de la atención de lo público y lo privado, en los 90 cuando estuvo Sofovich al frente de la dirección del canal, que incluso fue juzgado en su momento porque se nombró a sí mismo para hacer un programa, sí, ¿no? Sí. Cuestiones. También tenía una empresa de contenidos y se contrataba a sí mismo. Exacto. De un lado del mostrador ponía el precio, daba vuelta y aceptaba ese precio del otro lado del mostrador. Yo de la época Sofovich tengo recuerdos, grabaron sobre los tape históricos del archivo del canal, sí, nuevas cosas. Entonces uno estaba viendo una novela y de repente se hacía un pliego en la pantalla, así, y apareció un gol de Bochini de la Copa Libertadores del 73. Así como metido en difuso entre medio, porque bueno, destruyeron también todo un archivo histórico que era importante. Sí, y eso es lo importante, que acá no tenemos un archivo audiovisual, empezó a construirse, ¿no? En el reciente tiempo, pero todavía no hay un trabajo que se haya podido hacer, y hay mucho que se perdió justamente en este tiempo en el que en los 90 el canal era visto como poder hacerlo competir, de hecho el eslogan era ese, con los otros canales que habían sido ya privatizados, ¿no? En los 90 justamente. Y también esto de Sofovich, una gestión muy turbia, con un montón de corrupción, con lo que ya sabemos que proponía en pantalla, ¿no? Digo, a quien no conoce los programas de Sofovich en ese momento, las secretarias para cual mujer es jarrón, ¿no? De cuestiones de ese estilo. Pero la hace competitiva. Entonces también es otra de las tensiones. Bueno, empezar a ver qué tipo de innovaciones se hacían en el canal y que eran buenas para la televisora, pero a su vez, mientras tanto, había estaba pasando todo este tipo de contenido que no era positivo, y además, bueno, esto, ponerlo como si fuera un negocio y no como lo que debería ser la televisora pública, que es un derecho y el derecho a la información, y con esto que decías, ¿no? De sobreescribir tape, que se ha borrado mucho de la historia y mucho de lo que deberíamos tener guardado, ¿no? Nuestro archivo.
un último hito para marcar que muestra, ¿no?, esta tensión y este doble rol de la televisión pública es la cobertura de en las Malvinas, ¿no?, en la Guerra de las Malvinas, donde desde la televisión pública en ese momento, ATC, como decíamos, se hablaba, ¿no?, de vamos ganando y todo esto, y esa cobertura de imágenes, esa cobertura que no reflejaba lo que estaba sucediendo, inclusive con la transmisión de esta gran maratón que se hizo para el Fondo Patriótico, donde sabemos que se juntaron donaciones que nunca jamás llegaron. Así que también ahí está inmersa en distintas controversias este canal, pero veremos cómo sigue ahora, porque bueno, es muy importante tener un canal que represente, ¿no?, a nuestro país, y esto, lo que tiene que ver con archivo, con creación. A partir de ahora, la televisión pública no va a crear más contenido, o sea, no sabemos cómo va a seguir esto. Esta semana está paralizada virtualmente, porque hasta el 4 de abril no va a suceder nada, no va a haber discusiones. Se espera que lo mismo que hicieron en Telam suceda en la televisión pública y aparezca vallada ante la posibilidad de los trabajadores y trabajadoras y de las personas a las que nos importa este canal de ir a defenderla. Así que estaremos atentos y atentas con cómo sigue la historia de la televisión pública, pero acá yo quería hacer un poquito una tarea que hagamos entre todos, que es recordar esos programas de la televisión pública que vimos, que nos marcaron y que muestran un poco lo que significa este canal. ¿Algún programa, alguna transmisión especial que vos recuerdes, Pablo? Y el mío, bueno, desde ya, Todo por 2 pesos, con Capusotto y Alberti, ¿no? Que aunque no lo crean, quienes no recuerdan, fue un programa de la televisión pública, un programa tan jugado, fue un programa de la televisión pública. Bueno, y después, no sé, las coberturas de las transmisiones de los mundiales, de los partidos, el derecho a ver a la selección argentina a través de la televisión pública, que también lo vamos a perder dentro de poquito tiempo, tiene esa importancia. Bueno, y defender, después, en cuanto a los consumos de lo que trata esta columna, cada uno elige lo que ver. Pero bueno, justamente de eso se trata, poder elegir si ver los canales privados con sus intereses detrás o ver un medio público que debe tener intereses públicos. Y si no está funcionando así ese medio público, hay que pedir que funcione bien, pero nunca cerrarlo y perder esa soberanía comunicacional. Exacto. Ojo también con muchos de los privados, de los productos privados exitosos, que los primeros pasos lo dieron en la televisión pública, cuando se establecieron se fueron a televisoras privadas para hacer su negocio. Por ejemplo, programas que han empezado en Canal 7 son Hora Clave, Hola Susana, inclusive Mirtha Legrand tuvo su paso, entonces vemos también cómo se utiliza al canal público para establecer programas y después llevarlos a lugares donde son más redituables. Alguien para destacar que nunca jamás hizo eso, justamente Capusotto, con Peter Capusotto y sus videos, mantuvo todo su programa siempre en la televisión pública, porque bueno, también su propuesta venía desde ese lugar. Espero que en cada una de las casas, quienes estén escuchando, también hagan ese ejercicio, ¿no?, de recordar distintos programas de la televisión pública que por ahí nos marcaron. No sé, yo pienso en cuando era chica veía así, en ese mismo momento en el que estaba Sofovich con el corte de la manzana y todas esas cosas que no nos gustaban, también estaba Caloi en su tinta, ¿no?, que era un programa único en el cual podíamos ver material audiovisual de distintos lugares del país que a muchas nos flashó y nos abrió la cabeza desde pequeñas, así que está bueno también marcar eso y espero que esto, que cada uno que está escuchando pueda un poco intentar trazar su historia propia con la televisión pública y entender por qué es tan necesario que una señal de este tipo continúe existiendo y haciendo el trabajo con todas las contradicciones que ha vivido a lo largo del tiempo y con todo lo que podría mejorarse. Bueno, necesitamos que siga estando. Totalmente. Acá Karina nos dice vía WhatsApp, la transmisión de los festivales populares de los veranos, la televisión pública, y pone un corazón también eso.
Esa es una de las poquitas cosas que se están manteniendo por ahora, por este tiempo que se van a mantener, es la transmisión de los festivales. No sabemos hasta cuándo. Esto no pasó siempre, ¿no? No todos los festivales se transmitían, y es justamente lo que decíamos, ¿no? La pluralidad de poder ver lo que está pasando en todo el país, no solo en Capital Federal, y unir a distintos territorios y conocer nuestra propia cultura. Así que muy, muy acertada la participación de Karina. Raquel Paso, Consumo Cuidado en la Patria de las Moscas. Bueno, y queremos televisión pública, queremos medios públicos, porque son parte de esa libertad de elección y de expresión. Raquel, muchas gracias. Te voy a preguntar por nuestro Mundial de Discos del día de hoy, por nuestro capítulo del Mundial de Discos, con los 4 álbumes históricos, que son del año 2021 en este caso. Tenemos a Iron Maiden con Senjutsu, Camionero, la banda argentina con Club Camionero, Silsonic, los sensuales Silsonic con And Everything with Silsonic, y Foo Fighters con Medicine at Midnight. ¿Tiene voto usted ya? Tengo voto y es por Foo Fighters. Por siempre Foo voto Fighters. A los nacionales, pero en este caso hay un cariño particular. Muy bien. Bueno, le vamos a regalar una canción de Foo Fighters entonces, y se sigue votando en el Instagram de la Patria de las Moscas. Raquel, muchas gracias, nos encontramos en la próxima. Un gusto y hasta la próxima. Y mientras tanto, esto, todo lo que vean, lo que escuchen, lo que lean, que lo hagan con sumo cuidado.